Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a su programa Jai Urbano. Se preguntarán dónde me encuentro. Pues hoy estaremos hablando con la comunidad Lolita. Así que por favor, acompáñenme. Nos encontramos con Neko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, mucho gusto. El gusto es mío, la verdad. Por favor, coméntame acerca del origen de Lolita. Con mucho gusto. Bueno, el Lolita es una moda urbana japonesa. Esta nació en Japón alrededor de los finales de los noventas. Para entender cómo nació el Lolita es necesario entender que Japón es una sociedad muy machista en la que el rol esperado de toda mujer es simplemente que a futuro sea una buena esposa y una buena madre. Entonces, cuando se empezaron a originar estas modas urbanas, tanto la Lolita como varias otras que existen, fue una especie de resistencia pasiva que hicieron las mujeres a este rol de esposa, madre, de mujer perfecta, de hija perfecta. Entonces, empezaron a cambiar sus atuendos, muchas veces guiándose primeramente en lo que eran las modas americanas, la moda de los 60, que eran las faldas amplias. Y luego lo retrocedieron más allá y empezaron a tomar influencia de la era victoriana, de rococó, de la era eduardiana, en la que lo que se buscaba era una apariencia de princesa, la silueta de cupcake, como se le dice, que es la característica principal de Lolita. Y se buscaba que esta imagen sea elegante, recatada, no sexy ni sensual. Esta manera de mostrarse a sí mismas como doncellas, como princesas, era una manera de oponerse a este rol en el que solo se esperaba de ellas que algún día sean esposas y nada más. ¿Se puede hablar acerca, por ejemplo, de colores, algún combinado o quizá de algunos detalles que deben ser elementales para una Lolita? Sí, los colores son variados. Existen muchos subtipos de Lolita distintos entre los suits, los góticos y demás, cada uno con sus propias características. Pero ante todo, lo más importante es, como mencioné anteriormente, la silueta acampanada, que se logra mediante lo que son las enaguas. Y principalmente también que las telas no sean brillosas, porque uno no busca una que la imagen se vea como un disfraz, sino como algo elegante, como algo recatado, como una princesa antigua, una doncella. También los encajes y todos esos detalles, siempre se busca que no luzcan como un disfraz. Esos serían los principales detalles y, bueno, ante todo eso se buscaba un look muy elegante, muy recatado, muy, muy sencillo también, aunque claro, también existen looks en los que se busca algo más despampanante, recordando las épocas pasadas, el rococó, en el que los detalles, la joyería, todo era lo más importante. Bueno, y en estos tiempos de pandemia podemos observar que la Lolita también ha podido implementar lo que es el barbijo, ¿verdad? Hay algo que se puede destacar, por ejemplo, esas perlas que tú tienes. Sí, en este caso yo realicé mi cubreboca por mí misma para utilizarlo sobre una mascarilla funcional, justamente para mantener un poco de lo que es la esencia de mi estética, incluso durante la pandemia ahora. El estilo de Lolita no solo lleva lo que es la ropa, sino que también deben tener una especie de delicadez, elegancia también al vestir, ¿no es así? Ante todo es el recato. Generalmente se utilizan las blusas o no, se procura no llevar los hombros descubiertos, las piernas, porque justamente el look que se busca es algo muy recatado, muy elegante. En cuanto a las zapatillas, por ejemplo, o los calzados, ¿pueden optar por tacones, zapatillas, tenis? ¿Cómo se maneja eso? Los zapatos que generalmente se utilizan deben ser de punta redondeada y no se utilizan los tacones delgados. Si es que llegan a utilizarse tacones, se utilizan los que son bastante gruesos o directamente las plataformas.
El zapato que generalmente utiliza la Lolita se llama Mary Jane. O también los Tea Party Shoes, que son zapatos muy planitos. No es realmente obligatorio lo que si exista o no exista tacón o plataforma, pero es más fácil decir que está prohibido. Está prohibido, por ejemplo, que sean las puntas muy, muy puntiagudas, demasiado largas, el tacón extra delgado, las medias de red tampoco se utilizan, aunque suele ser bastante estereotipo, tal vez ver en los animes o similares. Las medias también que se utilizan generalmente son hasta la rodilla, aunque en los últimos tiempos también ya se han empezado a utilizar hasta el tobillo. La moda ha ido cambiando también con el tiempo. Antes era bastante más estricta en sus leyes, en sus reglas, y si no las cumplías realmente la comunidad misma te decía, no, esto está mal. Pero con el tiempo se ha ido suavizando y se han ido permitiendo distintas variaciones con la manteniendo siempre la silueta y verse elegante. Dentro de la comunidad, ¿qué pasa si una Lolita, por ejemplo, se pone un escote? ¿Ustedes la expulsan o qué es lo que pasa? ¿Hay alguna sanción? No, la comunidad es muy abierta en eso. Sabemos que nadie realmente lo sabe desde entrada. Todas creo que hemos tenido un inicio que se podría llamar Ita. Dentro de la comunidad se llama Ita. A ¿qué una es Ita? Perdón. Ita es una palabra que viene del japonés Itai, que significa dolorosa. Entonces, al hablar de una Lolita Ita, se refieren a una Lolita que está mal vestida, que está utilizando telas muy brillantes, encajes muy baratos, o que, bueno, que algo está mal. Pero, bueno, creo que todas o la mayoría hemos empezado como Itas. Todas hemos cometido errores. Entonces, dentro de la comunidad, si estamos cometiendo algún error, generalmente nos guiamos mutuamente, nos aconsejamos, nos enseñamos qué es lo más adecuado y tal vez deberías combinarlo de esta manera para que funcione. ¿Existen ciertos tipos de estándares en cuanto a la tela que ustedes utilizan o pueden eso lo manejan a un estilo libre? Sobre las telas sería principalmente que no sea satinada, que no brille. Ese sería lo que es lo principal en la tela. Y en el caso, por ejemplo, de los encajes, que no sean encajes de nylon, no es porque sea barato en sentido monetario, sino porque a la vista no se ve elegante, se ve como un disfraz. Bueno, y si estamos hablando de costos, ¿podrías comentarme cuánto puede llegar a costar en total un outfit de lo que es la Lolita? Por ejemplo, si estamos hablando del sombrero, el barbijo, el vestido, los zapatos, en total, ¿cuánto puede llegar a costar? El precio de un outfit Lolita es muy variable, puede ir desde los 100 pesos hasta más de los $600. Lo que pasa es que los vestidos Lolita originales, los que se llamarían brand, es decir, de marca, cuestan por encima de los $200 de distintas marcas que existen afuera, como Baby Star Shine Bright u otras similares. Entonces esos conjuntos cuestan cada uno más de $200, $300. En nuestro medio es muy difícil conseguir brand, así que muchas en la comunidad lo que hacen es el handmade, es decir, realizar nosotras mismas nuestros atuendos, que es el costo de la tela, el encaje, los detalles. ¿Ustedes lo costuran? En la comunidad la mayoría ha llegado a costurar porque es muy difícil conseguir brand. Y también a veces uno tiene suerte y tal vez salir a lo que son los mercados de pulgas, las tiendas de segunda mano, entonces consigue algunos atuendos que son perfectos para utilizarse o requieren algunas modificaciones mínimas para funcionar. Entonces es algo muy variable. Bueno, y ahora nos encontramos con Honey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto. Por favor, coméntame acerca de los estilos de Lolita que existen. Sí, claro que sí. Te puedo hablar primero sobre el Sweet Lolita, que es el que llevo ahora, donde predominan los colores pasteles, como el rosa, el blanco, el celeste. Es el estilo más infantil dentro de Lolita. También está el Gothic Lolita, que es un... Está inspirado en el barroco oscuro y en el estilo gótico. En su combinación de colores lleva más el blanco con el negro y a veces el azul marino. También está el
el Country Lolita, que es un estilo un poco más temático. Los estampados de los vestidos llevan estampados de frutas, de flores, como si estuvieras de día de campo. También está, están el Kuro y el Shiro Lolita, que en sí son... el Kuro Lolita es una lolita vestida de negro completamente, y el Shiro Lolita es una lolita vestida de blanco completamente. Y generalmente andan juntas para crear ese contraste, porque ambas están, digamos, con un estilo parecido, pero contrastante por el color. También está el Hime Lolita, que está inspirado también en el barroco, pero es como una princesa ya ella, porque ella lleva sus accesorios, son una tiara, llevan más perlitas. Bueno, ¿y los hombres pueden utilizar el estilo Lolita? Sí, claro que sí, los varones también pueden llevar este estilo. Dentro de lo que es el estilo para varones en el Lolita, existen el Kodona, por ejemplo, que es el estilo más infantil de lo que es el Lolita para varones, también inspirado en las ropas victorianas de los niños, con pantaloncillos cortos, camisas blancas, chalecos. También está el estilo, el dandy, que es el estilo más maduro para los varones. Y el B-Lolita o Brolita, como le llaman, donde es cuando un chico lleva el estilo Lolita, pero en los vestidos. O sea, llevan los vestidos, no en sí la ropa, pero hay varones que utilizan el vestido como tal, así todo el outfit completo, pero de chica.